¿Qué se debe o no se debe lavar la carne? ¿Que un alimento que ya descongelé lo puedo volver a congelar? ¿Que cómo almacenar los alimentos? Que todos estos temas que se resumen en un término que se llama manipulación de alimentos tienen que ver directamente con su salud, buena salud o mala salud. ¿Es verdad? Sí o no, mis invitadas. Carolina y María Fernanda, ¿cómo están? Hola, muy bien. Muy Muchas gracias. bien, gracias. La manipulación de alimentos, ¿por qué hace parte de la agenda de un programa de salud como Sana que Sana? ¿Por qué hablar de manipulación de alimentos? Olga, muy importante hablar de ese tema porque si bien los alimentos son algo fundamental para nuestro organismo, porque son los que nos dan energía para todas las funciones que hacemos, también si son mal manejados o si están contaminados, pueden convertirse en un factor muy importante para enfermarnos. Y en el día a día, María Fernanda, sucede intoxicaciones que podrían prevenirse, situaciones riesgosas para la salud, que si estuviéramos bien preparados no sucederían. Totalmente. Existe algo que se llaman las enfermedades transmitidas por alimentos y son aquellos malestares, aquellas indigestiones que nos dan generalmente por un inadecuado proceso en la manipulación, por una inadecuada limpieza. Perfecto. Les presento a mis invitadas. Ella es Carolina María Restrepo Vélez, ella es nutricionista dietista de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de Antioquia. Bienvenida, Carolina, ¿cómo estás? Muy bien, Olga, muy contenta de estar nuevamente por aquí con Y ustedes. nosotros de tenerte porque hoy sí que vamos a aprender. Esa es la Todos vamos a idea. aprender bastante. Y está con nosotros María Fernanda Abad, ella es chef de La colegiatura. Y decidió complementar sus conocimientos gastronómicos con los temas de la nutrición. Ella es nutricionista en formación de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de Antioquia. Bienvenida, María Muchas Fernanda. gracias. ¿Cómo estás? Muy Me bien. ibas a decir algo, Carolina, antes de presentarte. Sí, muy importante lo que estaba hablando mi compañerita. Realmente las enfermedades de transmisión alimentaria son un problema grande en este momento de salud pública. Inclusive la OMS nos cuenta que 600 millones de personas en el mundo pueden enfermar al año por este ciclo. Pues por esta causa. Y lo dice la Organización La Mundial de la Salud, Organización no Mundial de la cualquiera. Salud en cifras muy actualizadas y además de eso, no solo esos 600 millones de enfermas, sino 420 mil pueden morir. Entonces es algo que podemos prevenir con una buena manipulación y con todo lo que queremos enseñarles hoy. Ya saben ustedes yo creo que en este programa pueden participar, no solamente planteando inquietudes y preguntas, sino también contándonos ustedes cómo manipulan correctamente sus alimentos, cómo asean esas frutas, esas verduras, cómo se asean ustedes mismas antes de empezar a cocinar algo bien delicioso. Las invito a que se sienten, Gracias, pasen Olga. ustedes primero y de una vez abrimos nuestra línea de WhatsApp, que es el 305 316-6560, 305-316-6560, justamente para esas inquietudes. ¿Y qué les parece si empezamos por el principio? Unos días ya antecitos, por ahí un mesecito estuvo por acá María Fernanda muy juiciosa en nuestra cocina de sabores, gracias a Tere, la directora de sabores que nos prestó ese espacio, mostrándonos asuntos básicos justamente para el tema de manipulación de alimentos. El primer paso es el siguiente, veamos Juan, ese primer BTR que ilustra la manera como debemos prepararnos para empezar a manipular los alimentos y cocinar alimentos bien saludables. Hola amigos de Sana que Sana, hoy vamos a aprender cómo son las buenas prácticas de manufactura para la hora de preparación de alimentos. Entonces primero vamos a ver aspectos básicos, retirarnos los accesorios, collares, anillos. Esto lo debemos dejar aparte, primero pues porque puede generar contaminación en los alimentos y segundo para que no se convierta en un riesgo para nosotros. Debemos tener las uñas cortas, despintadas y limpias. Luego nos vamos a poner un delantal, puede ser el delantal casero con el que contemos en la casa. El delantal es como para protegernos a nosotros mismos y también para generar una superficie aislada de microorganismos que podamos traer en nuestra ropa, ¿cierto? Nos vamos entonces a recoger el cabello. Obviamente sabemos que en las casas no vamos a utilizar gorro, pero como mínimo sí, pues como la utilizar el cabello recogido. Listo, ahora sí quedamos listos para empezar la preparación de los alimentos. Y ese asunto de cogerse el cabello sí que es bien importante, ¿no? Porque no hay cosa más desagradable que encontrarse un amigo pelito por ahí volando y es tan fácil de evitar, ¿verdad? En los restaurantes he visto mucho. Y hay otro asunto, antes de entrar más en materia todavía,
y es la cuestión de nuestro aseo. El lavado de manos, María Fernanda y Carolina, es fundamental para comenzar este proceso, ¿verdad? Yo creo que este sería como el primer paso para uno poder iniciar el proceso de manipulación de alimentos. Necesariamente por dos razones. Primero, porque es que en las manos cargamos un montón de microorganismos. Entonces la idea no es llegar nosotros como manipuladores a contaminar los alimentos. Y segundo, también como por la protección pues, que podamos tener. Y adicional a eso, tener muy en cuenta los esmaltes, las uñas cortas. Muchas veces uno no es tan consciente de que tanta cantidad de microorganismos pudiera tener, digamos, en las uñas cuando las tiene largas. Y ahí finalmente es cuando le transmite los microorganismos propios al alimento. Carolina, ¿y si habrá gente que no se lava las manos antes de cocinar? Una escena peor, entre al baño y salga directamente de ahí a cocinar. ¿Sucederá? Claro, sucede realmente. Eso es lo importante de que ustedes como Televía y Sana que Sana hagan estos programas, porque realmente muchas de las personas no son conscientes de la importancia de lavarse las manos, porque simplemente en medio del afán, en medio de la práctica o de la costumbre que tengan las personas normalmente, a veces no es una práctica importante. Y realmente queremos decirles que es fundamental, porque como estaba hablando María Fernanda, son totalmente contaminantes. Perfecto. Lo que hablaba sobre el cabello nos parece también muy importante. Uno normalmente llega así también cagueriadito, no se coge el cabello, y el cabello no solo porque sea desagradable encontrar un pelito dentro de la comida, sino que también es una fuente importante de contaminación, que en el momento en el que está en contacto con el alimento, si no lo consumimos, nos puede enfermar. Y si ustedes de aquellos o aquellas televidentes que efectivamente si se lavan las manos, hágase una autoencuesta, ¿se las está lavando correctamente? Pues vamos a ver este siguiente pregrabado con María Fernanda frente al correcto lavado de las manos antes de entrar en materia y preparar unas recetas deliciosas. Veamos. Ahora vamos a ver cómo es el correcto lavado de manos. Bueno, entonces el correcto lavado de manos consiste en mojarnos las manos, cogemos el jabón y primero vamos a frotar vigorosamente palma con palma. Luego vamos a frotar el dorso de cada mano con la palma, luego el otro dorso con la palma, entre los dedos. Vamos a limpiarnos los pulgares. Vamos a hacer como un candado para limpiarnos la parte de los dedos. Y nos vamos a limpiar cada una de las yemitas. Y finalmente nos enjuagamos con abundante agua. Así vamos a asegurar que nuestras manos estén totalmente limpias para comenzar la manipulación de los alimentos. Y después secarse con una toallita que esté limpia, ¿no? Porque no hacemos nada si una toallita de esas de cocina que ya está huele el maluco y están como grises de tanta mezcla, no haríamos nada, ¿verdad? Ojalá que fuera de papel inclusive, para no tener el riesgo de volverse a contaminar con algo que de pronto esté perfecto. En inadecuado está. Mientras veíamos el pregrabado, tú querías complementar algo, Carolina, con relación al lavado de manos. Sí, muy importante tener en cuenta cuáles deben ser los momentos de lavarnos de mano, de lavarnos las manos, siempre luego de salir del baño, luego de toser, luego de rascarnos, luego de cogernos el cabello, como Cara ahorita decía, el cabello también es una fuente importante de microorganismos, entonces tener en cuenta que no es solamente al momento de yo ir a tener el contacto con los alimentos, sino en cada uno de los procesos en los que puedo tener contaminación, sea con la piel, con el cabello, etc. E incluso en medio de las preparaciones, Carolina, por decir algo, yo estoy manipulando carne, que está un poquito con sangre o con el juguito pues, que suelta la carne, y ya después voy a picar las verduras para la ensalada. En ese momento también hay que lavarse las manos, ¿o no? Claro. Como por los sabores. No solo por los sabores, Olga, sino que cada alimento tiene unas particularidades importantes y también pueden pasarse microorganismos de un lugar a otro. Entonces la idea es que entre yo manipule un alimento y el otro, me lave las manos también, como nos indicaba María Fernanda, de una forma vigorosa y eso para poder estar en mejores condiciones de manipulación. Inclusive con ese lavado es bueno aclarar algo sobre el tipo de jabón que vamos a usar. ¿Cuál? La idea es que sea un jabón de olor neutro, porque si bien podemos decir que uno de un olor muy fuerte es muy rico, ese olor que quede adherido en las manos puede también pasarse al alimento. Dime, por ejemplo, una torta de carne sabiendo con olor a manzanilla. No. Entonces, realmente la idea es que sea de un olor neutro y preferiblemente líquido. ¿Un chocolate con olor a cebolla? No. No me alcanzo a imaginar. Y puede suceder. Muy bien, empecemos a recorrer las calles de Medellín. Juan Pablo Muñoz, nuestro periodista, se encontró varias inquietudes para estas dos expertas en el tema de manipulación de alimentos. Vamos acá con la primera. ¿Cómo descongelar correctamente los alimentos?
El tema de la descongelación de alimentos, ojalá mi amiga Luz Dari, que trabaja conmigo en la casa, me esté viendo. Mi querida Luz, nos van a enseñar cómo descongelar correctamente los alimentos, porque suele suceder, unas personas las sacan fuera de la nevera, la noche anterior lo dejan afuera, o entonces finalmente no hubo necesidad y vuelven y lo congelan. ¿Cómo es ese proceso de la descongelación de alimentos, de la refrigeración y descongelación de alimentos? Sí, para responderte a ti también, a Luz Marina, nuestra participante, la idea es que esos alimentos se descongelen de una forma lenta. La idea es que desde el día anterior yo las pase desde congelación a refrigeración. Ajá. De esa forma el alimento va a tener un descongelamiento lento y no va a afectar sus características, porque muchas personas, como tú dices, lo dejan afuera, haciendo que el alimento quede mucho tiempo expuesto a temperaturas peligrosas, que ahorita les vamos a contar como el riesgo. O también en otros casos lo que hacemos es que lo ponemos en agua, le echamos agua todo el tiempo, haciendo que el alimento no solo se descongele, sino que también pierda sus características nutricionales. Porque, por ejemplo, la carne es un alimento que es rico en hierro y vitaminas del complejo B, que son muy sensibles con la pérdida del agua. Entonces, si yo lo hago, la carne, además de que va a quedar maluca, porque ya pierde pues como todas sus partes, sus jugos, que la hacen pues un alimento muy rico, también en la parte nutricional no va a ser muy significativo. Lo ideal es eso. Entonces, porque Luz Dari, por ejemplo, dice, es que no se me alcanzó a descongelar, por decir algo. Entonces póngalo 2 días antes de la preparación en la nevera, porque así no le va a pasar nada, ¿o sí? No, me pues realmente la idea... Es la idea depende del producto. Sí. Ok. Y la idea realmente es que ahí nos toca es programarnos. Yo obviamente si digo en este momento voy a hacer un pollo en media hora, no voy a tener tiempo de descongelarlo. Esta práctica también nos exige un poco de programación, que yo decir, listo, hoy es martes, mañana miércoles, quiero hacer entonces, por ejemplo, un sudado de carne. Entonces sé que en este momento o por ahí a las 5 o 6 de la tarde lo voy a pasar para la parte inferior de la nevera y al mediodía ya va a estar en las óptimas condiciones. Como parte inferior de la nevera, sí. La carnita del almuerzo del otro día. Sí, preferible. Y no solo la carne, otros productos que muchas veces también acostumbramos a guardar alimentos algunas congelados, verduras. Algunas verduras, algunos otros productos también los podemos someter a este método de descongelación. Y también es muy importante aclarar que en el proceso de descongelación es muy importante el proceso de congelación, entonces siempre hacerlo en porciones pequeñas para yo no tener que estar descongelando los 2 kilos de carne, cortando la porción que voy a utilizar y volviendo a congelar. Perfecto. Simplemente siempre en porción. Antes de empezar a resolver inquietudes del WhatsApp, ¿cuál es el riesgo de congelar, descongelar, congelar y descongelar? Pues realmente, además de que se afecta la calidad sensorial del alimento, pierde mucho esos jugos y no va a ser un producto jugoso y rico, también se pueden desarrollar ciertos microorganismos al interior de ese producto que va a hacer que sea riesgoso para mi salud. Ajá. Dejar la carne fuera descongelando también podría ser riesgoso para la salud, porque hay mucha gente que dice, ¿qué le va a pasar en toda una noche? ¿Le puede pasar? Claro, eso es una práctica que uno ve muy común en las amas de casa y es el principal riesgo que se comete con la carne. A nosotros estarla dejando por fuera de congelación, la estamos dejando en una temperatura en la cual los microorganismos se pueden empezar a replicar con muchísima más velocidad y luego va a representar un riesgo a la salud. Respecto a respecto a lo que está hablando María Fernanda con la temperatura, resulta que hay un rango de temperatura riesgoso en la que esos microorganismos pueden proliferarse más al interior del alimento. Esa temperatura es entre los 7 grados centígrados y entre los 65 grados centígrados. Como diríamos, temperatura ambiente. De ahí la importancia de que los alimentos estén o en refrigeración, que normalmente está por debajo de esos 7 grados centígrados, o que esté entonces caliente, que sería por encima de los 65. Y es verdad que es más delicado ese asunto de refrigerar y congelar con el tema de los mariscos, de pescados y mariscos. ¿Se descomponen más fácil o es un mito? Pues realmente los productos de mar son alimentos que son muy riesgosos. Uh-huh. Entonces, ahí hay algo que juega que se llama pues como el riesgo que tengan los alimentos. Entonces lo que son las carnes, principalmente los pescados y el pollo, tienden a ser mucho más riesgosos que por ejemplo unas carnes frías, que por ejemplo una sopa. Obviamente si yo dejo por ejemplo una sopa fuera, se puede contaminar, pero el riesgo va a ser mucho menor que si yo dejo unos pescados o unos mariscos. No en vano esas noticias desintoxicaron en la escuela con el arroz con pollo, el pollo y el pescadito. Con eso sí que más hay que ser cuidadosos a la hora de refrigerarlos. Inclusive, Olga, hay muchos
programas, por ejemplo, restaurantes escolares, los mismos programas pues, de interventoría que nosotros manejamos dentro de la universidad, prohíben dentro de sus preparaciones el arroz con pollo, precisamente por el riesgo microbiológico que puede tener, porque además de que el alimento es un alimento muy riesgoso, el hecho de que entonces yo lo descongele, lo cocine, lo desmeche, vuelve y lo procese, lo mezcle con aliños, lo hace mucho más riesgoso como y tal. Para terminar el tema del arroz con pollo, ya me dijo hambre, qué delío, sí. Bueno, usted se terminó el arroz con pollo y usted va y mira el arroz y ahí sobró mucho para mañana, peor aún, o sea, volverlo a meter a la nevera, no hay riesgo de si se hizo el correcto proceso, estaba bien almacenado, se descongeló como era el pollo, se preparó y sobró una porción, ¿se puede guardar para el otro día? Ojalá que no, pues, porque además no sabe maluco cuando está descompuesto, porque si la gente se lo come es porque no le supo maluco. Sí, Olga, y hay dos cosas importantes, si bien uno podría decir, listo, me quedó, pero como estamos hablando es un alimento muy riesgoso. Ok, entonces mejor prepararlo exacto. Sí, mejor prepararlo exacto, si voy entonces a guardarlo, entonces es lo más fácil, lo comparto con alguien, porque realmente es un alimento que no es como muy recomendable. Perfecto, okay. Muy bien, bueno, vamos con este y ahorita con el otro que teníamos, del microondas, ¿vale? ¿Qué tan saludable es guardar en la nevera comidas preparadas y luego calentar al día siguiente? No me quiten el calentado, por favor, porque renuncio, Sana, que es una mentira, no. Pero la pregunta es esa, comidas preparadas y luego calentar al día siguiente. Igual ahí hay que tener en cuenta pues como el proceso adecuado que se va a hacer. La idea es cuando uno prepara las comidas hacer algo que conocemos como un choque térmico y es bajarle inmediatamente la temperatura para no en un tiempo prolongado, menos de 15 minutos, introducirlo a la nevera y poder sacar el alimento de la temperatura de riesgo que les hablaba ahorita Carolina. Entonces, se puede preparar, guardar en la nevera, pero teniendo un adecuado proceso. Y lo importante, si es bueno, entonces, que al día siguiente, para sacarlo, pues como esa temperatura, entonces tenga un método de cocción que asegure que nos va por encima de los 65 grados. Puede ser, por ejemplo, si es una sopa, que la sopa hierva. Si son unas pastas, que por lo menos el alimento veamos que está muy caliente, que bota su humo para asegurar que salió de ese rango. Perfecto. Otra preguntita. Muy buenos días, felicitaciones por el programa. Gracias a ti por vernos. Les habla Gloria. Mi pregunta, ¿es malo descongelar los alimentos en el microondas? Esa es otra buena pregunta. Bueno, con el microondas hay muchos mitos alrededor, sí. Pero la última actualización de la Organización Mundial de la Salud fue que el microondas realmente no era tan perjudicial. En cuanto a calidad de los alimentos, perdemos nutrientes, obviamente, porque el microondas lo que busca es una deshidratación y ahí perdemos en los líquidos nutrientes, pero es como un poquito de desmitificar pues, el microondas. La idea es hacer un buen proceso de él, siempre tener en cuenta que lo vamos a descongelar en un recipiente adecuado, pero como decía Caro ahorita, lo más importante de la descongelación es no llevar los alimentos a puntos críticos. Si yo voy a descongelar el microondas es porque ya mismo voy a meter a cocción y voy a aumentar la temperatura para matar. O sea, si te entiendo bien, es una buena herramienta, lo ideal sería de la otra manera que lo explicamos el día anterior, ponerlo en la nevera a descongelar dentro de la nevera. Eso sería. Pero si usted la cogió el día y no hubo suficiente planeación en el microondas, si usted esa porción se la va a comer justamente ese mismo día, lo puede descongelar en el microondas sin problema. Sí, podría ser una opción. Uh-huh, perfecto. Muy bien. Sigamos viendo a María Fernanda en acción en cámara, porque tenemos otra parte relacionada con la manipulación de alimentos que es bien, bien importante y en el siguiente pregrabado vamos a hablar de la desinfección de los alimentos, lo vemos. Bueno, ahora vamos a ver entonces cómo es el proceso de lavado y desinfección para vegetales como el repollo, como la lechuga, frutas como la manzana y las latas. Muy importante tener en cuenta que siempre las latas deben lavarse con agua y jabón, ya que generalmente vienen muy contaminadas y siempre la lata está en contacto con nuestros alimentos. Bueno, entonces para los vegetales de hoja, primero le vamos a quitar cada una de las hojas. Para las hojas únicamente les vamos a dar una pasadita por el agua, limpiando bien con la yema de los dedos, hoja por hoja. Y ahora vamos al proceso de desinfección. Para la desinfección de los alimentos tenemos varios métodos. El más utilizado de pronto a nivel casero fue el hipoclorito de sodio. Este es un método de desinfección que todavía está debatido, ya que puede dejar residuos tóxicos dentro de los alimentos. Otro de los elementos desinfectantes es el amonio cuaternario. Es uno de los que más se recomiendan en este momento para desinfección de alimentos. Se consigue en tiendas donde vendan productos químicos y la relación que vamos a utilizar es por un litro de agua vamos a coger
3 goticas de amonio cuaternario, mezclamos bien y sumergimos los alimentos de 5 a 10 minutos, depende de la cantidad que tengamos. La idea es que los alimentos estén totalmente cubiertos y que reposen en el desinfectante durante el tiempo necesario. Bueno, ahora vamos con el proceso de limpieza de las latas. Recuerden, las latas es uno de los principales contaminantes dentro de nuestra cocina. Entonces, una vez que tengamos las latas, muy importante lavarlas siempre con abundante agua. Igualmente tener una esponjita solamente para esto. Limpiarla bien con jabón por todos los lados, inclusive hasta en la parte de abajo. Entonces se juega con bastante agua. Y ahora tenemos todos los alimentos listos para empezar nuestra cocción. Espero que alguno de estos tips les haya servido para poder tener toda una cocina en condiciones limpias, en condiciones inocuas y poder disfrutar del proceso de la cocina para que así nuestra nutrición sea más saludable. Nos vemos una próxima vez en Sana que Sana. Seguimos en Sana que Sana, vamos a nuestra primera pausa, nos vemos una próxima vez, nos vimos más rápido de lo que pensabas, María sí. Fernanda. Vamos a seguir hablando cuando regresemos de la correcta manipulación de alimentos, las fresas, los tomates, ¿qué hacemos con eso? Después de comerciales en Sana que Sana. Seguimos hoy en Sana que Sana, todos aprendiendo sobre manipulación de alimentos. Carolina, ¿cuántas enfermedades pueden dar según la Organización Mundial de la Salud debido a la mala manipulación de los alimentos? ¿Cuántas personas se pueden enfermar más bien? Se pueden enfermar 600 millones de... No, en este momento se enferman 600 millones de personas en el mundo. Por eso ese tema es válido para hablarlo en Sana que Sana y recordemos estos conceptos que estamos aprendiendo hoy con nuestras invitadas. Recomendaciones para la manipulación de alimentos. Siempre lavar las manos, utensilios de cocina y obviamente alimentos. Separar los alimentos crudos de los cocidos, es que hay mucho por hablar. Poner la comida fresca en la nevera inmediatamente y siempre revisar las fechas de vencimiento que a veces se nos olvidan. Tenemos inquietudes en nuestra línea de WhatsApp que es el 305-316-6560, empecemos a abordarlas. Buenos días, quisiera saber qué alimentos se deben de congelar y cuáles refrigerar. Mis Buenas. Queridas. Realmente todo depende también del tiempo en el que yo me los voy a consumir, ¿cierto? Uh-huh. Si es un alimento que yo me voy a consumir, entonces en los próximos 2-3 días podrían quedar refrigerados, ¿cierto? La congelación se recomienda entonces más que todo para las carnes y otros alimentos que me van a durar más tiempo o muchas veces inclusive en nuestros casos ya por la vida tan agitada que manejamos lo que hacemos es que compramos algunos alimentos, los porcionamos, los procesamos y los vamos a consumir sea una semana, 2 semanas después, entonces ahí es el caso indicado para congelar. ¿Los huevos okay. se refrigeran o no se refrigeran? Ahí también hay como duditas pues, en cuanto a las recomendaciones. Primero el huevo y la gallina. A ver. Pues la idea sí es refrigerarlos, la idea es refrigerarlos y lavarlos siempre antes de utilizarlos. Es muy importante el lavado de los huevos, todos sabemos cuál es el proceso pues, por el cual ha sido puesto un huevo y siempre que lo abrimos... ¿Por dónde sale un huevo? Y siempre que lo abrimos, la clara está en contacto con la cáscara, entonces ahí tenemos un foco de contaminación muy grande. Uh-huh. La idea es conservarlo en la nevera, además porque muchas veces no tenemos el control de qué tan fresco nos están vendiendo los huevos. Y esto sí nos ayuda pues como a conservarlos un poquito más. Listo, para que intentemos responder rapidito las siguientes preguntas. Tenía entendido que cuando se saca algún alimento congelado se debe echar de inmediato al agua caliente, ¿sí o no? No, realmente no, porque igual como hablamos se pueden perder las características sensoriales del alimento y no es el método más indicado. En caso tal de que yo, por ejemplo, vaya a hacer un alimento que vaya a ser un sudado o algo y lo vaya a cocinar de forma inmediata, entonces ya lo pongo a una cocción lenta para que el alimento vaya ganando su temperatura y para que no hayan pérdidas nutricionales con métodos de cocción tan prolongados. Perfecto. Aquí hay un tema buenísimo. Buenos días, me encanta el programa. A mí también, qué maravilla. No olviden desarmar picadoras o licuadoras para lavar bien sus partes. Ese es un tema supremamente importante y es la asepsia no solamente de los alimentos, sino de los implementos. Vaya. Ama de casa, señora, señor, caballero, desarme la licuadora, dele una miradita, quítele el cauchito, quítele las pinzas, las cuchillas.
a ver qué se encuentra debajo, que uno se encuentra a veces unas sorpresas. Sí. Es bien importante esa parte, Carolina. Es, yo creo que la parte más, pues, además de los alimentos, esa es una parte fundamental. Y no solamente con las licuadoras, en el caso específico, con las tablas, con los cuchillos. Recomendamos siempre que el proceso de manipulación previamente haya tenido una buena higiene de tablas y de todos los utensilios. Inclusive se podrían hasta llegar a desinfectar si fuera necesario. Ajá. Inclusive para desinfectarlos hay un método muy fácil. En agua hirviendo yo pongo los utensilios 5 o 10 minutos y ya quedan listicos. Y eso lo podemos hacer todos en la casa de una forma. Lo de madera. A mí lo de madera me da un fastidiecito. Yo no sé por qué a mí las cucharas de madera, prefiero sacrificar el teflón. Sí, no. Pues realmente la madera ha sido como, ha habido mucha controversia en relación a eso, porque realmente a veces no es muy higiénico para la manipulación de alimentos. Y si de pronto a veces vemos en la casa que tenemos una cuchara de palo que puede tener, pues que puede estar así de un momento a otro, se va poniendo más pequeña, queda a la mitad, y realmente esos restos pueden quedar muy fácil en el alimento que nos consumimos. Uh-huh. Se recomienda para este caso entonces más fácil utensilios de teflón, de polietileno, de acrílico, cierto, que pueden ser mucho más higiénicos a la hora de manipular alimentos. Perfecto, a ver, tenemos más preguntas. Buenos días, ¿qué tan saludable es guardar en la nevera comidas preparadas y luego calentarlas al día siguiente? Ya lo habíamos nombrado, sí, pero recapitulemos. Sí, recuerden que puede ser una práctica, pues dependiendo si el alimento está muy bien manipulado, lo podemos hacer, y al día siguiente entonces asegurar que alcance una alta temperatura. Pero al día siguiente, del día siguiente, y al día siguiente, del día siguiente, del día siguiente. No, la idea entonces es, si yo voy a consumir un alimento que haya sido bien manipulado, no muy riesgoso, como el caso del ajos con pollo que veíamos ahorita, lo podemos hacer entonces al día siguiente en refrigeración. Si lo vamos a dejar en congelación, sí puede tener un mayor tiempo. Bueno, entonces ya hablamos de la asepsia de los implementos. Ahora, ¿cómo voy a guardar en mi casa la comida? ¿Cómo separar las cosas? ¿Cómo debe ser el almacenamiento correcto para evitar problemas de salud con relación a los alimentos? Yo quiero hacer como una aclaracioncita antes. El tema de manipulación de alimentos no va propiamente al momento en el cual yo estoy en contacto con los alimentos. Esto tiene relación con la compra, con el proceso de transporte, con el proceso de almacenamiento como tal, y luego con el proceso de consumo. En el momento del almacenamiento, lo ideal es, yo llego del mercado y debo guardar en las mismas condiciones en la cual el alimento estaba en el mercado. Si estaba, digamos, los productos lácteos que se mantienen en refrigeración, inmediatamente guardar en refrigeración. Es muy importante tener en cuenta, por ejemplo, alimentos como las frutas, que en la mayoría de los casos se deja por fuera de la nevera, que no estén en contacto ni con roedores, ni con animales, pues como tener bastante control respecto a los espacios que podamos tener en nuestras cocinas. Uh-huh. ¿Algo más frente al almacenamiento? Sí, también es muy importante que los alimentos entonces estén bien tapados, por lo que hablábamos ahorita, que de pronto no vaya a haber combinación de olores entre un alimento y otro. Entonces, que el arroz lo tape, entonces si al lado tengo la piña para comer de media mañana, también la voy a tapar, hacer una buena rotación también de los productos. La idea no es dejar un alimento muchísimo tiempo ahí almacenado, porque también se nos puede deteriorar. ¿Y qué otra cosa, que en esos torres donde guardan las cosas, detergentes y cerquita más o menos alimento, esos olores se impregnan, claro, ¿no? Son como permeables. La idea es que tengamos un espacio específico en nuestra casa destinado para el almacenamiento de productos químicos, uh-huh, sea detergente, sea límpido, sea los jabones, sea alcohol, sea pintura, que eso esté de forma independiente, porque nos puede contaminar obviamente los alimentos. Y aunque se sale un poquito del tema, pero no tanto, y entonces almacenar asuntos que no son comestibles en recipientes de comida, eso genera muchas intoxicaciones, ¿verdad? Sí, claro. A todos nos tocó que nos empacaban entonces la sopita o algo en la coca de acción o la leche pues en el tarrito de la gaseosa. La idea es que sean utensilios específicos para eso. Inclusive podemos enseñarles que hay, no sé si todos han visto, no tengo aquí en este momento, pero debajo de los utensilios hay un código donde nos clasifica los alimentos, ve los utensilios para saber qué tan seguros son. Realmente en este momento para almacenar alimentos serían 4 y 5, ¿cierto? Y el 2 también. Y el 2 también. Entonces podemos verificar que esos utensilios sean adecuados mirando el triángulo que hay alrededor con el número 2, 4 o 5. Perfecto. Otra pregunta, buenos días, ¿es verdad que si se pone un alimento a cocer sin descongelar puede quedar crudo? Sí, total. Si uno no tiene el control de los tiempos sobre las temperaturas, muchas veces lo que hace es que creería que en 20 minutos ya me está lista la preparación, lo bajo y realmente no ha alcanzado el punto que lo va a sacar de su zona de peligro y que puede quedar crudo como característica sensorial.
Inclusive ahí también sería muy importante la superficie de contacto, porque puede tener un mayor riesgo de no cocinarse totalmente una gran superficie de alimento que unas porciones. Por ejemplo, si yo tengo la carne en bloque completa, es muy probable que la parte interna no alcance a cocinarse, pero si es carne picada o carne porcionada, ahí sí alcanzaría pues como un mayor método de cocción. Antes de ir ahorita a nuestro primer corte de comerciales, veíamos un pregrabado en el que María Fernanda nos introducía al tema del aseo, concretamente de los alimentos. Nos quedan temas por hablar sobre eso, por eso va la siguiente pregunta. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marta. Quisiera saber cómo lavar bien la lechuga y las fresas. Ahorita María Fernanda nos hablaba lo de la lechuga, que nos quedó claro, recuérdanos un poquito, es agua con... Muy importante, ahí utilizamos amonio cuaternario, muy importante siempre con la lechuga deshojar cada una de las partecitas. Sí, no es tirar la lechuga. No es poner, ni cortar la lechuga con un cuchillo, sino deshojar. Perfecto. Fresas, tomates, ¿qué otras recomendaciones, Carolina, para el aseo de los alimentos? Ahí lo más importante es que vamos a asear muy bien los alimentos y les vamos a retirar todas esas partes deterioradas antes de proceder pues como a la desinfección. ¿Cierto? Que el alimento entonces esté, por ejemplo, en el caso del repollo, de la lechuga, de la espinaca, entonces deshojarlo muy bien para hacer ese proceso. La vez pasada, en el video que vimos con Mafe, entonces se usó amonio cuaternario porque realmente en este momento es un método muy eficiente para la desinfección. Sabemos que igual en nuestras casas tenemos también hipoclorito de sodio, que normalmente lo hacemos, el límpido, el Clorox que normalmente manejamos. Si bien es algo que puede generar riesgos, si está mal utilizado, si lo manejamos de una forma adecuada, puede ser seguro y puede ser un método casero y práctico que podemos usar para desinfectar esos alimentos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer entonces, por un litro de agua, 3 centímetros cúbicos de hipoclorito. O del cloro, si estamos hablando del cloro, es que tenemos en la casa, porque ya un hipoclorito a nivel comercial ya manejaría otro tipo de concentraciones, entonces estamos hablando del cloro. ¿El cloro normal? El Clorox normal. Entonces cogemos 3 centímetros, es muy importante que lo hagamos con jeringuita. Con medida. Con jeringa para que no se nos pase la concentración. Si usamos más, puede ser tóxico y puede generar residuos, como nos estaba contando María Fernanda en el video, y si usamos menos, no nos va a desinfectar. Entonces, el litro por los 3 centímetros, preparamos bien la solución desinfectante, después de que los alimentos estén lavados, los introducimos, máximo 5 o 10 minutos, y ya después podemos entonces sacarlos y empezar a procesarlos y van a estar seguros para nuestro consumo. Perfecto. Ahí no estamos librándonos de los químicos con los que abonan esos alimentos, pero por lo menos de lo externo, ¿no? La carga microbiana sí disminuye notablemente. Perfecto. ¿Algo más con relación a esa asepsia de los alimentos? La carne, ¿lavar la carne o no lavar la carne? La carne realmente no se debe lavar. Se le quita lo bueno, ¿no? Claro. Primero se le quitan los jugos, como hemos estado hablando en otros momentos. Entonces, la carne al perder sus jugos, también va a perder sus características sensoriales. Va a ser una carne dura, seca, que realmente a la hora de consumírmela no va a saber rico. Suele desaparecer. Y la parte nutricional, entonces se nos pierde mucho el hierro y las vitaminas del complejo B, que son nutrientes fundamentales. Pero entonces dice Luz Dari, doña Olga, es que la carne está lamosa. Y le digo yo, entonces no la usemos, que pesar botar comida, pero toco y me dice, se lava y queda bien. ¿Cierto o falso? Bueno, con la carne y con otro montón de alimentos, porque también pasa lo mismo con la arepa, tiene el mojito rosado, entonces le quitan el quesito cuando ya está también muy así babosito. O el pan con el moho. Es muy importante que cuando estos alimentos ya presentan signos visibles de deterioro, no utilizarlos. Es muy triste botar comida, pero... Es mucho más seguro para nosotros y para nuestras familias. Perfecto. Vamos. Olga, antes de pasar como otro tema, también es fundamental, ya que hablas de la carne verde que está lamosa, es las características que vamos a tener en cuenta a la hora de consumir un alimento y de comprarlo. Lo que decía Mafe, que la manipulación va desde el momento de comprar los alimentos. Yo debo asegurar comprar los alimentos en un lugar seguro, que sea un lugar que yo vea limpio, si tiene el sellito verde de Secretaría de Salud, maravilloso, que me dice que ese lugar realmente cumple con las condiciones, que las personas estén uniformadas, que se laven las manos y que el alimento realmente cumpla con las características. Por ejemplo, si es una carne, debe estar roja, debe estar jugosa, no debe tener signos verdes ni oscuros, porque entonces eso ya me dice que el alimento está deteriorado. Y desde que lo compro, ya estoy comprando un alimento probablemente muy contaminado. Muchas, muchas más preguntas en esta cabecita para estas dos expertas, para que juntos aprendamos a prevenir enfermedades, manipulando bien los alimentos, aseándolos bien, aseándonos nosotros, aseando los implementos. Es sencillo de aplicar en el día a día y te ahorra
muchas dolencias para ti y para tu familia. Nuestra segunda pausa, ya regresamos a Sana que Sana, hoy aprendiendo sobre la correcta manipulación de alimentos. Regresamos a Sana que Sana, hoy estamos hablando sobre manipulación de alimentos. A propósito, algunas recomendaciones: proteger de animales, insectos y roedores la zona de almacenamiento y preparación de alimentos, súper importante. No dejar los alimentos a temperatura ambiente por más de 2 horas, descongelar los alimentos en la nevera, no a temperatura ambiente. Comprar sus alimentos en establecimientos autorizados y debidamente etiquetados. Unos minuticos para seguir viendo cuáles son las inquietudes de nuestros televidentes en la línea de WhatsApp. Veamos. ¿Qué tan cierto es que no se debe guardar alimentos en bolsa negra? Bueno, ¿sí o no? Realmente no se debe guardar. ¿Por? Porque muchas veces, digamos, frutas y verduras hace que se dañen mucho más fácil. La carne necesita un contacto con alguito de oxígeno, así sea. Mire que muchas veces cuando uno tiene la carne empacada al vacío se torna verde. Uno le abre el vacío y ya la carne vuelve a su color normal por la oxidación pues propia al pigmento que tiene. Entonces, bolsa negra, no. Y si la bolsa está sucia, no logro ver el estado de suciedad y se me puede contaminar más fácil el alimento. Perfecto, teníamos por ahí otra... Bueno, preguntan que si el pollo también se debe lavar. Aplica lo mismo. También no se debe lavar, perdón. Aplica lo mismo que la carne, ninguna carne se debe lavar. No se debe lavar, perfecto. Asuntos supremamente importantes. De lo que a mí más fastidio me produce en la cocina es cuando un trapito huele mal. Me parece, ahí debe haber mucho microbio, mucha cosa por ahí. ¿Cómo debe ser ese manejo de la asepsia, aquí como lo llamamos en Antioquia, del pollo de la cocina, del lavaplatos, y qué tipo de trapitos usar? Sí, realmente la idea es que yo limpie todo muy bien antes de empezar a preparar, ¿cierto? Y les trajimos este trapito porque la idea es que manejemos trapos de este tipo, material higiénico, que puedan irse cambiando, que sean fácilmente lavables, no como los otros que me pueden durar 2 años y ahí los dejo. Este máximo una semana ya lo debo cambiar. Hacer un manejo más higiénico. Perfecto. Vinagre. Bueno, la idea no es no desinfectar con vinagre. El vinagre no tiene un espectro tan alto, es decir, no alcanza a matar suficientes microorganismos, entonces no se recomienda. Mucha gente utiliza el vinagre para sedar. Es un método natural, pero todavía no hay evidencia científica que podamos decir es eficaz. Oiga, el bicarbonato que lo recomiendan para todo, para sedar la cocina, para todas esas cosas. Pero realmente en desinfección de alimentos no está muy comprobado. Perfecto. Sirve como para eliminar olores. Sí. Muy bien. Y antes de terminar, otra pregunta que nos encontramos en las calles de Medellín, hoy en Sana que Sana. Hola, mi nombre es Luisa Lara y mi pregunta es si es recomendable que una persona que está enferma o con alguna lesión en las manos cocine. Gracias, querida. Buena pregunta. Realmente no, porque si yo estoy enfermo, toso encima de los alimentos, todos esos gérmenes pasan, y si tenemos una herida, entonces la idea es que nos lo cubramos muy bien, usemos un guantecito para poder seguir manipulando. Tenemos 2 minuticos, y esto de piscuiciar y andar probando lo que se está preparando, ¿es recomendable? Súper importante, también es una de las métodos, pues de las prácticas que uno más ve, y es probar con la misma cuchara, volver a mezclar, ahí vamos a tener una transferencia constante de microorganismos de mi cuerpo hacia el alimento, y luego hacia el resto de las personas que van a consumir. Perfecto, yo creo que... Lo mejor es utensilio independiente por cada comida que vaya a probar. No, y siempre tener, pues digamos nosotros en gastronomía siempre tenemos una cucharita en la chaqueta, con esa cuchara pruebo y con otra diferente me sirvo. Entonces esta es con la que siempre voy a probar y con otra me estoy sirviendo. Excelente idea. Súper práctico. Conclusión final, 15 segunditos y 15. Conclusión frente al tema de manipulación de alimentos, Carolina. La idea es que la manipulación no solo es importante desde la preparación, sino desde todos los momentos que van involucrados con los alimentos. Practiquemos lo que aprendimos hoy, cuidemos la salud de nuestras familias y nuestra salud. Claro que sí. Y pues para complementar un poquito, también es importante tener en cuenta la manipulación para la parte sensorial de los alimentos, para poder disfrutarlos, para hacerlos visualmente con unos colores más lindos, con unos colores mucho más atractivos y poderlos disfrutar muchísimo más. Recuerde que este programa usted lo puede compartir y lo puede ver nuevamente en nuestro canal de YouTube, más o menos una semana después de emitidos, ingresan a YouTube, canal Televid Sana que Sana, y buscan el tema que les interese. En este caso puede ser manipulación de alimentos. Yo, por ejemplo, hoy a las 11 me voy a trasnochar con Luz Daría y le voy a decir, Luz Daría, venga, aprendamos juntas, porque es de verdad supremamente importante, no solo para las amas de casa, sino las que tienen alguien que les colabore, que aprendan estos truquitos que son sencillos y sencillamente ayudan a prevenir enfermedades y malos momentos con relación a la salud. A la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de Antioquia, muchas gracias. Angelita Franco, un saludo bien grande. A Carolina
María Restrepo Vélez, nutricionista y dietista, y a María Fernanda Abad, chef y nutricionista en formación. Gracias pues por enseñarnos tantas cosas tan importantes. Muchas gracias a ti por invitarnos. Muy bien. Tenemos nuestros productos del canal Televid. Como siempre, ustedes los pueden solicitar a domicilio al 322-9050 opción 1. Las vírgenes de la vida, que vienen en diferentes tamaños. Y el díptico de las madres, 322-9050 opción 1. Nosotros nos despedimos. Que tengan una buena noche. ¿Y por qué me salto hasta la noche? Porque mañana nuestro tema va a ser los trastornos respiratorios del sueño. Vamos a hablar de la apnea del sueño, de esos desesperantes ronquidos, pero vamos a hablar de soluciones para ese tipo de problemáticas, que es lo que nos gusta hacer acá en Sana, que sana. De nuevo, niñas, muchas gracias. Feliz resto de día. Gracias a ustedes. Y hasta mañana. Feliz día.